Hola, bienvenida Dani, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Todo bien? Muy bien, con ganas de empezar con esta entrevista muy bonita, así que les pido que se queden atentos a lo que tengo para contarles, pero antes les voy a leer algo. La Escuela Padre Llorens, perteneciente a la Compañía de Jesús, nació en el año 1979 como escuela de apoyo en un salón cedido en el barrio San Martín, sector por entonces sin urbanizar. Son las imágenes que estamos viendo ahí en pantalla. Surgió como una obra social de la capilla del barrio a cargo del jesuita José María Llorens ante la urgente necesidad de acompañar a los chicos y a las chicas de las familias del sector que concurrían a las escuelas públicas cercanas y evitar así la repitencia y el abandono escolar. Así como escuchan, la repitencia y el abandono escolar. Son las imágenes que estábamos viendo en pantalla y para ello voy a presentar a mis invitados. Se abre el plano. Acá tengo a María Fernández de Ruiz, que ya es la fundadora del centro educativo que estábamos viendo. Después estoy con Gilda Aguirre, que es la directora de la parte primaria. Del secundario. Del secundario, perdón. Y estoy con Julio Navarro, que es el rector del Colegio San Luis Gonzaga. ¿Cómo están? Bienvenidos, los aplaudo. Muchas gracias por estar acá. Y gracias a ustedes por hacernos esta invitación. No, por favor, siempre decimos que nuestro público es muy solidario. Hoy los necesitamos más que nunca para que puedan ayudar al Centro Educativo Llorens. Y me gustaría que empiecen ustedes, ¿no?, a contarnos un poquito de qué se trata, cómo surgió en el año 1979. Por eso empecé remarcando la fecha, ¿no, María? Sí, realmente lo que has dicho respecto del origen es así. Empezamos gracias a la fecunda inspiración del padre José María Llorens con esta obra para poder resolver el problema del fracaso escolar. Es decir, en realidad, dar respuesta a las necesidades de nuestras familias del barrio que veían que sus hijos quedaban de alguna manera fuera del sistema después de haber concurrido varios años y no estar alfabetizados. Empezamos entonces desde el inicio tratando de brindar una formación educativa de calidad. Es decir, si bien era un centro de apoyo, vimos o generamos todas las condiciones para que los chicos pudieran descubrir sus capacidades y realmente poderlas explotar al máximo. Estuvimos así un tiempo, asociaciones y organizaciones internacionales vieron la calidad del proyecto y por eso apostaron a ello e hicieron la donación para el edificio en distintas etapas que hoy tenemos. Es el que estábamos viendo recién en pantalla. Claro, el actual centro educativo. Pero los terrenos sobre los cuales se edificó fueron donados por los mismos pobladores del barrio, por la cooperativa Libertador. Realmente durante un tiempo estuvimos como escuela de apoyo y luego, dado a que estos chicos que asistían a otras escuelas en turno contrario, asistiendo a nuestro centro, empezaron a ser los mejores alumnos. Mira, directamente y gracias a la oportunidad que nos brindó en ese momento la profesora María Inés Abrile de Volmer, que estaba en el gobierno escolar, en la Dirección General de Escuelas, pudimos pasar a ser escuela primaria común. Bien. Desde el año 89. Y sucesivamente, luego se fueron creando los distintos niveles. Hoy tenemos los cuatro niveles educativos, nivel inicial, primario y secundario, y realmente podríamos decir que se rompió frente al imaginario colectivo esto de que los chicos que viven en situaciones desfavorables no pueden acceder a una educación de calidad y tener respuestas realmente importantes en esto. Si nos están viendo, dice, ¿y qué tiene que ver el San Luis Gonzaga en todo esto, Julio? ¿Qué le contestamos? Bueno, estoy aquí presente quizás como un testigo cercano de lo que María nos acaba de contar. El Colegio San Luis Gonzaga forma parte de la red de los colegios jesuitas, del cual también el Centro Educativo Llorens es parte. Y como hermanos de colegio, decías, testigos de
de estos resultados de excelencia en la calidad académica e integral en un contexto a veces muy adverso, ¿no? Entonces, poder decir que no solo que es cierto, sino que vale la pena seguir apostando con recursos adecuados, porque este cliché, digamos, de que la educación no responde a las exigencias del contexto, claramente no es cierto. Cuando se ponen los medios y cuando se trabaja con pasión y con profesionalismo, se puede lograr. Y así es que vemos estudiantes de nivel inicial, de la primaria, de la secundaria, y sobre todo egresados y egresadas del Colegio Llorens, que hoy son profesionales o están en el nivel superior universitario y lo hacen muy bien. Es decir, el colegio fue un puente de ascenso social, de integración, frente a tanta exclusión. De seguridad, ¿no?, de uno también, y sobre todo de saberlos acompañar en el camino hacia dónde quieren ir, que es sumamente importante ahí el colegio. Y ahí la voy a invitar a Gilda como encargada, ¿no?, también en esto de contener y hacer un seguimiento a los docentes, que por ahí es una partecita que está un poco golpeada y cumplen un rol tan importante en esto, que me gustaría que vos ahí nos hables de eso. Bueno, la verdad que desde el colegio se trabajó un montón, hay un fuerte equipo que realmente deja el alma en cada una de sus clases, trabajando muchísimo en su casa, en horarios extras. El proyecto educativo tiene una particularidad, que es una donación de tiempo que hacen los docentes. Entonces nosotros un sábado por mes nos reunimos para trabajar en capacitaciones en servicio, para profesionalizar la tarea diaria que hacemos con los chicos, ver las necesidades, analizar las problemáticas, aplicar nuevas metodologías. Entonces, bueno, realmente es enorme el trabajo que se hace. Y también son muy grandes los resultados, porque nosotros ya llevamos dos libros publicados. El primero se llama Te la hago corta, que es un libro de microrrelatos que lo escribieron los chicos de primero a quinto año, expresando sus experiencias, sus emociones, sus sensaciones, sus perspectivas ante la vida. Y el segundo es un libro que se llama Pintando historias con palabras, que lo presentamos el año pasado en la Feria del Libro, y no solamente participaron los alumnos, sino también docentes y padres. Así que hay toda una formación integral en el colegio que realmente permite lograr resultados. Así que bueno, realmente se forma una comunidad, ¿no? Una comunidad total. ¿Y por qué están ellos acá y por qué estamos viendo el código acá abajo en pantalla? Porque, como decíamos al principio, este centro educativo tiene una subvención estatal, que significa que ayudan con el sueldo de los docentes. Pero así, hoy no por con hoy él. Y desde el comienzo que pasó a ser escuela primaria común, se recibe el 100% del aporte estatal. Pero, ojo, esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos cantidad, diríamos, de gastos que se requieren para el mantenimiento del edificio, para el pago de impuestos municipales, provinciales, para el pago de los servicios, agua, teléfono, materiales, luz, gas, para los chicos, el material didáctico y el equipo psicopedagógico que tiene, con el que cuenta la escuela, que también que no corre por cuenta del gobierno escolar. Y sumamente como importante. Tampoco las licencias cuando exceden el porcentaje admitido por el gobierno. Entonces, todo esto requiere un constante esfuerzo de gestionar ayudas para su mantenimiento. Bien, por eso es el pedido que estamos haciendo ahora acá. Así que acá tienen el código para que hagan su aporte. Siempre decimos, son muy solidarios los mendocinos, para que este centro educativo pueda seguir. Hoy tienen 402 matrículas. Sí, y atendemos a 260 familias. Las familias colaboran con las que pueden, lógicamente, porque hoy por hoy cada vez se les está haciendo más difícil responder a esto. Colaboran con la seguridad del establecimiento y también el pago de la seguridad, y también seguridad con total. Aportan para fotocopias cuando se requieren. Entonces aportan con ese gasto. Todo lo pero que conlleva también no un centro educativo. Mira, vamos terminando, pero no quiero terminar esta entrevista. Me gusta siempre terminar con un brochecito de oro, con algo muy bonito. Si bien María fue buscada por José María, por el padre en su momento con su marido. Su marido falleció en el año 2022. En el 2022, el día precisamente 2 de enero. Y rápidamente contanos quién atendió a tu marido y cómo fue eso, para que vean el resultado del colegio.
En realidad fue para él como decir el premio de toda una vida entregada a la educación en un barrio marginal como es el barrio San Martín. Y quien lo atendió y firmó el certificado de defunción fue un exalumno. Mira. En realidad el médico Jonathan Clavel, que egresado de la secundaria en el 2005 y que hoy es un médico que atiende en la comunidad mendocina. Y también unos días antes, otra egresada que se recibió de médica fue a saludarlo y junto con su familia. Entonces, todo esto ha sido una gran satisfacción para él porque vio que la semilla sembrada había dado sus frutos. Me imagino que sí. Bueno, te aplaudo, los aplaudo por el hermoso labor. Y está muy emocionado, obviamente, yo quería terminarlo con eso. Así que bueno, desde ya hay que ayudar para que este centro educativo siga estando. Te agradezco, Julio, Gilda también y bueno, María. Le mandamos un beso a todo el colegio que seguramente nos están viendo. Sí, y un saludo especial a todas las familias de nuestro colegio, la comunidad educativa, los profesores, los alumnos y a las familias del barrio. Muchas gracias por venir, a los tres. Gracias. Bueno, aplaudo. Y acá sigo el mando.